Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este hermoso souplat muy fácil y rápido de tejer. Espero que les guste y se animen y tejan conmigo. Antes de ir al paso a paso, las dejo invitadas a suscribirse a todas las personas nuevas aquí al canal Mi Rincón del Tejido. Pueden hacer clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de las veces que yo esté subiendo videos tutoriales de tejido. Bueno, amigas, vamos a ir ahora al paso a paso. Para tejer este souplat voy a usar dos colores, un color verde oscuro y un color verde agua, bien clarito. Además, voy a usar las tijeras y un ganchillo 3.0 milímetros. Este grosor de este hilo es de 2,5 más o menos, 2 a 3 milímetros. Vamos a comenzar tejiendo 6 cadenas. Comenzamos por la parte central. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y las vamos a unir con un punto deslizado y formamos esta argollita. Ahora vamos a comenzar con la primera hilera. Vamos a hacer un punto alto, que lo hacemos con las tres cadenas. Y vamos a contar con un total de 24 puntos altos. Entonces, comienzo. Fijan así. 3, 4, 5, 6 y así hasta completar 24. Voy a finalizar deslizando en la tercera cadena. Aunque está tapada acá con los puntos, pero en la última cadena, esta que tenemos aquí, vamos a deslizar y voy a cerrar esta vuelta. La primera. Vamos a continuar ahora con la segunda hilera. Vamos a tejer tres cadenas, un punto alto y ahí mismo voy a tejer otro punto alto. Dos puntos juntos. Dejo una cadena de separación. Voy a saltar un punto que es este y voy al siguiente y voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Dejo una cadena y repito, salto un punto, voy al siguiente y tejo dos puntos altos. 1 y 2. Y así vamos a continuar tejiendo esta segunda hilera con los dos puntos juntos y una cadena de separación. Voy a terminar la vuelta y tenemos que tejer la cadena de separación y vamos a cerrar en esta tercera cadena. Y así entonces terminamos esta segunda vuelta. Vamos a continuar con la tercera vuelta o hilera. Vamos a tejer tres cadenas. Comenzamos con un punto alto. 1, 2 y 3. Luego tejemos en el siguiente punto un punto alto. Y ahí mismo vamos a hacer un aumento tejiendo dos puntos altos. Tejemos una cadena de separación y vuelvo a repetir. Uno y en el siguiente dos puntos. Cadena y se repite así. Bien, entonces estoy para la siguiente vuelta con ustedes. Finalicé la vuelta 3. La hilera 4 y las siguientes se van a tejer igual. Siempre comenzamos con
tres cadenas el punto alto, luego vamos a tejer el siguiente punto alto y el último punto lo tejemos con dos puntos juntos, 1 y 2. Una cadena de separación y repito. 1, 2 y el último 2 puntos juntos. Cadena y así, ¿bien? Bueno, voy a tejer por un total de 14 hileras. Estoy de regreso ya para el borde o para la orilla de este subplan. He finalizado las hileras, un total de 14. Bueno, ahora ya corté el hilo y vamos a comenzar con el verde. Aquí tengo mi verde. Y lo vamos a unir. Puede ser en cualquier punto. Yo voy a comenzar desde aquí, desde este punto alto. O de cualquiera, ustedes elijan. Entonces voy a unir y voy a comenzar tejiendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Un medio punto y 3 cadenas de separación. Voy a contar 1, 2 y 3 y tejo un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y cuento. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 cadenas y cuento 1, 2 y 3, medio punto. Y así vamos a tejer toda la vuelta, contando siempre en el tercer punto, es donde ustedes van a tejer el medio punto. He finalizado la hilera 15. Vamos a continuar ahora con la hilera 16. Vamos a deslizar cadenas, 1 y 2. Ahí. Y ahora vamos a hacer una cadena y en el mismo punto voy a tejer un medio punto. Medio punto que vamos a ir repitiendo durante la hilera. Tejo ahora 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente arco voy a tejer un medio punto. Ahora tejo en el siguiente arco puntos altos. Voy a tejer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Arco siguiente, medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. Arco siguiente, medio punto. Arco siguiente, los 5 puntos altos y así vamos a ir repitiendo en toda la vuelta. Al finalizar, vamos a terminar con un punto deslizado en el medio punto. Finalicé la hilera 16, continuamos con la hilera 17. Acá deslicé en el medio punto, como les había dicho anteriormente. Ahora vamos a tejer puntos puff, pero aquí vamos a deslizar cadena, otra más. Y aquí vamos a tejer una cadena de separación y vamos aquí a los puntos puff. En cada punto alto vamos a hacer un punto puff. Entonces comienzo con el primero, estiro, cuento. 1, 2 y 3 y cierro. Tejo 2 cadenas, 1 y 2, y en el siguiente punto alto tejo el punto puff, 1, 2 y 3, y cierro.
1 y 2 cadenas y repito. 1, 2 y 3 y cierro, entonces así hasta completar los 5 puntos puff. He tejido los 5 puntos y ahora tejo una cadena de separación y acá en el arco tejo un medio punto. Una cadena de separación y vuelvo a repetir los puntos puff. Entonces, este es el motivo que vamos a tejer en toda esta vuelta, tejiendo los 5 puntos puff y una cadena, un medio punto y una cadena, así hasta completar la vuelta. Voy a finalizar la vuelta y voy a deslizar aquí en el medio punto. Ahora voy a comenzar con la hilera 18. Vamos a tejer una cadena y ahí mismo voy a tejer un medio punto. Para finalizar, luego vamos a deslizar ahí en ese medio punto. Ahora tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a saltar 1 y 2. En este espacio tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Salto este espacio, voy al medio punto y tejo un medio punto. Y este es el motivo que vamos a hacer en esta vuelta. Vuelvo a repetir una vez más. Uno, dos, 3, 4, 5, salto este espacio, voy al siguiente, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, voy al siguiente espacio, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, Así ven, entonces esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. He finalizado la hilera 18, continuamos con la hilera 19. Vamos a deslizar aquí las cadenas hasta llegar aquí a la tercera. 1, 2 y 3. Aquí vamos a tejer una cadena. Y en el mismo punto de la cadena de base tejemos un medio punto. Cuando finalicemos la vuelta vamos a deslizar en este medio punto. Ahora tejo en este espacio 7 puntos altos. 1, 2, 3. 7 puntos altos. Ahora voy al siguiente arco y voy a contar 1, 2 y 3 y en la tercera cadena dejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y voy al siguiente arco y cuento nuevamente 1, 2 y 3 y en la tercera cadena medio punto. Voy al siguiente arco, justo en el medio de los puntos puff, y voy a tejer 7 puntos altos. Así tenemos que repetir esta vuelta
con estos motivos de los 7 puntos altos y los medios puntos, con 5 cadenas de separación. Las veo para la siguiente vuelta. Finalicé la vuelta. Vamos a continuar ahora con la hilera 20. La hilera 20 vamos a hacerla igual como hicimos con los puntos puff. Vamos a hacer un punto puff sobre cada punto alto que hicimos anteriormente. Y aquí tenemos que tejer un medio punto. Entonces, como yo deslicé aquí en este medio punto, vamos a deslizar ahora al siguiente punto alto. Y desde ahí vamos a comenzar a tejer los puntos puff. Vamos a subir con 3 cadenas y ahí mismo voy a contar las lazadas. 1, 2, 3. Y con las 3 cadenas formamos este punto puff. Cierro y ahora hago una separación con 2 cadenas. Bien, ahora voy al siguiente punto alto y repito. 1, 2 y 3. Cierro, cadena de cierre, 1 y 2 cadenas de separación. Así, entonces vamos a repetir igual. Como les decía, aquí tenemos que terminar el último punto puff, ya lo repiten igual como lo hicimos anteriormente. Van a tejer 2 cadenas de separación, medio punto, 2 cadenas de separación y luego los puntos puff. Terminan el último punto puff, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y los puntos puff. ¿Ya? Así como lo hicimos en esa hilera. Bien amigas, he finalizado el tutorial de hoy día. Quedó hermoso. Espero que les haya gustado. Y cuéntenme, escriban en los comentarios si lo han tejido, si les gustó y qué colores van a hacerlo para que quede hermoso. Un abrazo grande a todas. Muchas gracias. No olviden de suscribirse a las nuevas y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.